oportunidad para que el Señor Jesucristo entre hoy a tu corazón. Yo te invito a que donde te encuentres repitas esta oración de fe, amado televidente, y te encuentres con esa persona que te va a sacar en victoria primero que todo, pero lo más importante, que te va a dar la salvación, que es la vida eterna, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario por todos tus pecados. Te invito, amado televidente, que repitas esta oración. Cierra tus ojos y ahí donde te encuentres, di sinceramente esta oración al Hijo de Dios que ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados. Padre, primeramente yo oro por los televidentes, Señor. Tócalos, Espíritu Divino de Dios. Y ahora los declaro libres de cualquier atadura y los declaro llenos por el poder de la palabra de tu Espíritu Divino de Dios. Señor, tócanos. Di, amado televidente, Señor Jesucristo, yo sé que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias por darme la oportunidad el día de hoy de aceptarte y reconocerte como mi único y suficiente Salvador personal. Yo reconozco que he pecado, pero pido que borres todas mis rebeliones. Gracias, Señor Jesús, porque tú escribes mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Señor Jesús, gracias por revelarte hoy en mi corazón y yo te entrego mi vida. Amén. Amado televidente, bienvenido. ¿Y por qué te digo bienvenido? Cada vez que un ser humano hace una oración de fe como estas en fe en Cristo Jesús y acepta a tu Salvador Jesús, hay una fiesta en el reino de los cielos. Pues yo declaro el día de hoy desde Barcelona que hoy hay fiesta en el reino de los cielos. Y voy a orar por ti. Padre Celestial, mira a cada televidente que ha llegado a la familia tuya. Yo te pido que tú los colmes de ricas y poderosas bendiciones. Y que este texto bíblico que tú nos has enseñado sobre la tribulación sea derramado sobre sus vidas a través de tu palabra, Señor. Yo los declaro llenos del poder del Espíritu Divino de Dios por el mejor regalo que tú has recibido el día de hoy, que es la salvación en Cristo Jesús. Los otros problemas, el Señor poco a poco te irá restaurando. Te invito a que donde te encuentres te compres una Biblia de sana doctrina, te congregues en una iglesia evangélica, la puedes ubicar por Google en la población donde te encuentres. Y a todos los televidentes que ven este programa, los invito a que vean nuestra página web www.dr-cesar-ortiz.com. También nuestra línea telefónica internacional de consejería 0034-622-622-628. El correo electrónico también para sus peticiones y sus oraciones y sus consejerías es drcesarortiz.com@gmail.com. Bienvenidos, amados televidentes. Les reiteramos nuestro sincero y afectuoso saludo en Cristo Jesús y decirles a todos los televidentes evangélicos, de pastores, de iglesias, misioneros, que quieran hacer sus invitaciones para que este ministerio los acompañe en cruzadas, en retiros espirituales, será un honor poderles visitar. Desde aquí, desde Barcelona, les enviamos un cordial saludo. Este es su amigo en Cristo Jesús, el Dr. César Ortiz, y decirles que busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto vendrá por añadidura. Bienvenidos, amados televidentes, a la familia de Dios, y a cada uno de ustedes, que la paz del Señor sobreabunde vuestros corazones. Dios os bendiga poderosamente, y les amamos en Cristo Jesús.